nací. ¿Sí? Sí. A las poquitas horas de haber nacido. Dijiste hola. ¿No? Es raro, ¿no? Pero es la realidad. Y nosotros somos del mismo barrio, de Parque Patricios, y Eduardo era vecino, vivía enfrente con su familia. Y yo tenía a mi hermano el mayor, de la misma edad de Eduardo. Cuando yo nací, ellos tenían 10 años. Y estaban en un club, el Club Piraña, estaban ahí jugando, y yo nací ahí en mi casa. O sea que cuando nací lo fueron a buscar para que conozca a la hermanita. Y entonces vino Eduardo, y según la hermana mayor de Eduardo, que la hermana mayor le lleva 12 años a él, ya era grande en esa época ella, nos cuenta de que cuando vino la partera con el bebé que era yo, acercárselo a mi hermano, se los puso en los brazos a Eduardo. O sea que Eduardo me tuvo en brazo cuando yo era un bebé. Así comienza cómo nos conocemos los dos, por supuesto, y toda la parte tanguera. Comienza ahí, no te puedo decir, yo era de tal lado, bailaba tango en tal lado, sino que mi comienzo como iniciándome en el tango fue con Eduardo. Normalmente no tenemos esta tecnología, se me olvida. Pero vos, Eduardo, arrancaste lo que es a bailar a los 13 años, ¿puede ser? 12, 13 años empecé a bailar. Acá tengo un testigo que no me deja mentir. Porque él, ¿qué era el Néstor tuyo? ¿Tu primo? Primo hermano. Tu primo. Primo hermano. Entonces él quiso bailar. Cuando tenía él, era un año mayor que yo. Creo que es un año mayor el Néstor. Quiso bailar y yo tenía un espacio en mi casa y agarró un vecino de la vuelta, como todo el mismo raro, agarró al vecino para que él empezara a enseñarlo a bailar porque llegaban los carnavales. Y bueno, yo me ofrecía a pasar la música nada más. Ya de pibe nosotros nos comprábamos unos discos de D'Arienzo o cualquier de esa música que de los años 40, así que era en la época de oro del tango, estaba todo la radio y todo lleno de música. Comprábamos los discos, los teníamos los discos 78, pasábamos la música para que baile mi amigo mayor con el Néstor, que era un poquito mayor que yo, un año más. Pero el Néstor no aprendía. Entonces el otro muchacho me decía siempre, vení vos, no, yo te paso la música, no quiero aprender a bailar, solamente para pasarte la música. Y así pasó un mes, ¿no? Un par de días por semana, pasó un mes, así algo. No sé si era porque yo mirando fui aprendiendo, pero claro, el muchacho amigo de nuestro, porque era vecino, éramos vecinos, una casa por medio, no enganchaba, y este no aprendía, más, todavía no sabe. Y un día me decidí a ir y empecé a bailar. Y entonces empecé a bailar y me salía todo y al otro no salía nada. Y empezamos a ir a las prácticas de baile en los clubes Paciencia, se llamaba el club. En ese momento era práctica solo para hombres, ¿no? Solamente para hombres, todos chicos éramos. Había algunos muchachos grandes que nos enseñaban, pero la mayoría, ya te digo, para ir a los bailes de carnaval, nosotros íbamos cuando ya teníamos 12, 13 años, 14 años. ¿No? Así que ahí empezamos. Y después, al año siguiente, tenían un montón de chicos que querían aprender para largarse para los carnavales. Era ese momento nada más, ¿no? Que íbamos todos a aprender. Y ahí ya enseñaban lo que sabían, ¿no? No eran muchos, pero lo que sabían. Lo que pasa es que tuve suerte, fui habilidoso para bailar y todos los muchachos del barrio decían, mirá cómo baila este, mirá cómo baila, y agarrábamos cosas y sumábamos cosas, ahora como hace la juventud también, ¿no? Que cada uno tiene su forma, pero o sea, cuando sos joven y te metes algo en la cabeza, tenés más tiempo, yo, me parece que bailaba 6-7 horas por día, así que así cualquier avance, ¿no?
Sos joven, bailar 7, 8 horas por día. Claro, pero ustedes bailaban otras cosas antes del tango. Sí, yo cuando me di cuenta que podía, yo era futbolista, ¿no? Me gustaba mucho el fútbol. Y cuando me di cuenta que podía mover el cuerpo rítmicamente, ya como, me fui a estudiar todo tipo de danza. Primero zapateo mexicano, porque veíamos las películas, el freestyle, el y todas esas películas estaban de moda. Entonces ahí íbamos mucho al cine a ver esas películas y salíamos zapateando por la calle. Entonces, bueno, yo me fui acá enfrente donde estaba la AFA, creo, de la calle Viamonte. Ahí había un profesor que después que zapateaba americano nos íbamos a tomar algo ahí y él pedía un batido de uva. Yo ya sabía, le traía un vaso de vino. Así. Así, y bueno, y empezamos a patear. Cuando fuimos a un club. Cuando él dice, fuimos, no estaba yo. Se refiere a los amigos. Varios chicos zapateaban. ¿De qué año más o menos estabas hablando? De los años 40, y yo tendría. Sería el 48, más o menos, 40. Ahí, ¿no? Yo tenía 2 años, un poco de... No, pero ya cuando era un poquito más grande, ya tendría 6 o 7 años, fuimos a un club que se llamaba El Primaveral, ¿te acordás del Primaveral? La cosa es así, yo empecé a los 5 años, clásico y español. El maestro, donde yo iba a bailar, que era el que me enseñaba a mí español, era el que organizaba las fiestas de fin de curso, esas fiestas que se hacían en los clubes del barrio. Entonces, una noche, cuando él hizo esa fiesta, que participaban varios chicos de otros lugares, ahí está lo que él ahora te va a comentar. Claro. Fuimos nosotros 3 chicos que zapateábamos americanos. Normalmente en las academias donde están todas las chicas que estudian baile, no hay un tipo nunca. Muy difícil. Cuando el maestro nos vio, todos pibes jovencitos, que queríamos bailar, nos invitó a la academia y ahí fuimos a la academia que era el Círculo Arriba Huracán, justo enfrente del Conde Patricio. Y en ese lugar, entonces, empezamos, los chicos ya tenían, los chicos, la posibilidad de bailar con las pibas, y las pibas también tenían, el maestro enseñaba, el maestro era un primer bailarín de Carmen Amaya, una... Chavalillo de Granada. Sí, muy buen maestro, espectacular. Y nos puso de pareja. El que nos puso en pareja fue él. O sea que antes de ser pareja de baile de tango, ¿fue pareja? No, claro. Pareja de español, de moderno de esa época, era muy contemporáneo de ahora, pero se le decía moderno. También íbamos a un maestro, Vladimir Potoski, un maestro ruso, que también nos puso en pareja para hacer bailes rusos. Hacíamos también italiano, sí. Danzas zapateo italiano, americano. Zapateo americano también. ¿Zapateo americano es como el raqué? El ser? Tap, sí. Ah, sí, se decía zapateo americano. Todo cambia. Te imagino haciendo tap. Sí. Si sí, todavía tenemos por la película con Vergara Neumann. Mirá que te pido que. Programa de Vergara Neumann. Sí, hicimos en varios programas zapateo americano. Sí. Sí, sí. Nos encantaba, aparte. Sí, muy lindo. Es musical, muy interesante, muy lindo. Hacíamos de todo, ¿no? Los tangos, el bolero de Ravel, todas esas cosas que ponían maestro para nosotros en pareja. Perdón, estamos hablando de hace 50 años atrás. Sí, claro. Sí. Todavía no habíamos empezado con el tango. Yo gané un concurso en el Club Unido de Pompeya, creo que en el año 55. Y de ahí, el que organizaba el concurso era un famoso bailarín, muy buen bailarín, llamado el Tim y Sarita, una pareja, ¿te acordás que era lo que era el Tim? Sí, el flaco Tim y Sarita. Y Sarita, claro. Él organizó el concurso y después
que nosotros tuvimos la suerte de ganar, no con ella, sino con otra chica. Lo bailaba con tres muchachos y después se lo pasábamos a la piba, era costumbre así. Y hacernos todas las semanas un tango diferente. Cada semana hacíamos una coreografía en un tango diferente. Y teníamos maestros, que esos maestros que yo tenía, habían bailado con Isauri en el Marabú, eran famosos bailarines. Y entonces nos controlaban, nos decían lo que está bien, lo que está mal, si el tango que elegíamos era bueno, si no era bueno, así nos iba. Y entonces vino un día Jorge Márquez, que era un bailarín, pero muy, muy famoso, y nos citó en la esquina de Centenario y Tabaré, a los pibes, ¿no? Yo bailaba con otros chicos. Entonces nos citó ese día y nos dijo, miren muchachos, a ustedes están haciendo una cosa que no me gusta. Y era que el team le estaba pasando, lo estaba avivando a algún pibe que era participante del concurso. Pero no era por una maldad, era porque no, yo era del barrio, casi todos eran del barrio, pero había bailarines que eran de otros barrios también. Entonces, él, como nosotros nos íbamos con muchos votos, quiso tratar de poner a otro de los chicos para que más o menos haga un poquito de ruido. Y no sé, se enteró Márquez. Y Márquez me llamó ahí en Centenario de Tabaré y me dijo, bueno, mira, yo quiero enseñarle a ustedes todo lo que sé. Y dice, ¿dónde platican ustedes? Entonces nosotros platicábamos en un club que se llamaba Everton. ¿Te acordás del Everton? ¿Te acordás del club Everton? Sí, sí. Bueno, ahí, bueno, venían más o menos, te puedo decir, 200 chicos a ver cómo Márquez nos enseñaba. Todo era entre muchachos, las prácticas esas, entre muchachos. Y así fuimos tomando un poquito del estilo de Márquez. Y entonces el próximo domingo yo agarré con el pibe, puse toda la coreografía que nos había enseñado Márquez, que era espectacular. Y los dos maestros que teníamos, cuando nos vieron hacer eso, nos dijeron, ¿qué están haciendo? No, vino Márquez y nos pasó. No, ustedes tienen que ganar o perder con lo de ustedes. No hagan una cosa que no es de ustedes porque entonces no tiene ningún valor. Y no nos dejó hacer la coreografía de Márquez, que era tan linda, pero gracias a Dios nos enseñó lo que era la personalidad de cada uno. Después que yo gané el concurso, pasaron unas noches y yo hice un baile. Nos combinamos, porque yo después fui socio del team en la organización de los bailes, porque como llevábamos mucha gente, bueno, fui socio. Y entonces, en ese momento, yo quise hacerle un homenaje a Marte. Hicimos un homenaje al team, el team nos hizo un homenaje a nosotros, pero eran campeones, y después lo quise hacer un homenaje a Marte. Y cuando le fuimos a hacer el homenaje a Marte, bailé esa coreografía que no me habían dejado bailar. Y ahí me di cuenta que los maestros tenían razón, porque era como si tenía un traje que no era mío. Si bien en el largo de la historia, en el largo de nuestra carrera, nosotros utilizamos muchas cosas de Marte, porque fue un maestro muy bueno nuestro, pero no era para hacerlo en el momento. Habría que adaptarlo a nuestra personalidad, buscarle la vuelta para que el traje pareciera de uno. Así que ahí nos dimos cuenta también que... Y en el año 58 hicimos el primer ballet, que lo hicimos junto con el team. Porque el team no era coreógrafo, era una bailarina de la minonga, un bailarín. Y como yo tenía otra, diríamos, otros estudios de baile, podía, tampoco era un coreógrafo, pero podía empezar a hacer algo. Entonces fuimos a hacer el primer ballet que tuvimos en el año 58.
Para eso hablé con los padres de Gloria y le pedí permiso, porque ella tenía 13 años. Le pedí permiso a ver si quería participar en un programa, solamente existía Canal 7. En esa época bailar tango, una nena de 13 años, era una cosa que no estaba bien. Y además Canal 7, si no me equivoco, recién, casi recién arrancaba en claro, esa época. Sí, también. Sí. Había arrancado, pero nadie tenía televisión. Sí, pequeño detalle. Sí, nosotros por haber una forma que trabajábamos nosotros íbamos a un club. Y pues, en algún negocio, en algún club, o en el café, por ahí, una vez alguno tenía televisión y todos iban a ver una cosita ahí. Recién, más o menos, nosotros fuimos pioneros de la televisión. Y recién, en los años 60, cuando vinimos de afuera con Canaro, porque nosotros trabajamos con Canaro en el Teatro Astral. Yo tenía 14 años. Y otra cosa que hacíamos. Los números vivos en los cines. Hacíamos números vivos en los cines. ¿Cómo era eso? En la época de Perón, porque para que haya más trabajo, en cada cine, porque los cines pasaban tres películas. O unas cosas. Claro, continuaban. Y entonces, en unos horarios especiales, se hizo lo que eran los números de variedades. Apareció ahí variedades y apareció los intervalos entre película y película, se hacían números artísticos, números de magia, de baile, de música, y muchos números se hicieron famosos en los números vivos. Había artistas muy importantes. Y para hacer el número vivo, tenías que ir, nosotros tuvimos que ir al Colón, y dar una prueba. Con una bailar, mesa de seminadores. Una mesa de cobandos ahí. Si podía ser o no. Y entonces cuando esa mesa de gente grande, digo, Juabato, capaz que era más joven que yo. Pero uno cuando tiene 20 años lo vea todo Juabato. ¿No es cierto? Bueno, y entonces, bueno, nos probaron. Tomaron el examen y nos dieron la visto bueno, la autorización para que pudiéramos trabajar en los números vivos. Y la orquesta de números vivos, entonces el primer día que trabajamos en números vivos fue en el Teatro Ópera. Estaba una orquesta que era la de Pontier, pero sin Pontier. El maestro Cicchetti era el pianista y director. Estaba Oscar Fuentes, que es el papá de Juan D'Artés. No sé si conocen a Juan D'Artés. El padre era un cantor, galán, cantor, que trabajaba con Canaro también y tiene películas hechas en Argentina. Bueno, él era la figura, un recitador, que creo que se llamaba Raúl Corbián, y nosotros como pareja de baile, una presentadora, así que no era un show chiquito, era un show muy grande. En el ópera daban la película Psicosis. Así estamos hablando de. Era una película que se llenaba el cine antes de que empiece la película y todos veían el número vivo. Y lo dábamos, el número vivo, en varias. Por lo menos lo debíamos hacer como tres presentaciones. Sí. Bueno, eso fue en los comienzos y de ahí nos vio Canaro. Una noche que llovía, no había nadie. Sí. Vino no sabíamos que estaba. No, pero nos habían cambiado de cine ya. Estábamos en el Metropolitano. Metropolitano. Porque esa es la empresa de Lococo. Lococo claro. Tenía tantos cines por todos lados. Entonces, cuando terminabas ahí, te mandaba a otro lado. Cuando terminamos ahí, fuimos al Metropolitano. En el Metropolitano se ve que el canal lo escuchó, que había una pareja joven que. Sería bueno para su espectáculo y nos vino a ver. Nosotros no sabíamos nada y terminamos de bailar y la gente aplaudía. ¿Qué aplaude? Había, no sé, 50 personas. Imagínate, cine en el Metropolitano era nada, a la tarde, ¿no? Él vio a la tarde el número vivo. Y después que vio el número vivo, nos llamó.
Me vino Eduardo, vino al camarín, entusiasmado, me dice, vos sabés que me enteré que estaba el maestro Francisco Canaro en la sala. ¿Quién es Francisco? Yo tenía 14 años, venía de bailar español y otras cosas, no sabía quién era Francisco Canaro. Bueno, no, me citó en el hall y dijo que quería tenernos en el espectáculo, que fuéramos a hablar con Gallo, que era el teatro astral. Sí, ahí tuvieron una negociación económica un poco especial, ¿no? Ah, sí. Porque, claro, Fuentes, el papá de Artés, no quería que nos fuéramos, entonces me da la sensación que nos pasó un presupuesto grande y nos dijo que nosotros recibiéramos esa plata y que le dijéramos que en ese cine nos pagaban esa plata. Entonces, bueno, yo fui y arreglé con Gallo. Nosotros no sabíamos ni arreglar un presupuesto. Nada, nuevito, jovencito, no entendíamos nada. No sabíamos. Entonces fuimos y yo hice lo que me dijo él. Me dijo, vos pedirle tanta plata que no sé cuánto es, ¿no? Pedirle tanta plata, pero parece que era mucho. Pedirle tanta plata y listo. Vos decirle que acá te lo damos. Y yo le dije así al dueño del teatro. Bueno, nosotros ganamos tanta plata, si nosotros nos dan esa plata, venimos acá, si no nos dan esa plata, y nos dieron. Nos dieron esa plata. Cuando volví le dije a Fuentes que habíamos hablado con Gallo y que nos había dado esa plata. Se quería morir. ¿Cómo que te dieron esa plata? No puede ser. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Sí, no era. Yo pienso que él no quería que fuéramos nosotros y dejaron otro cambio y bueno, en fin. Después también vino Canaro y nos hablaba para que quería que ir a Japón. Él tenía una propuesta para ir a Japón. Eso era muy importante, para el tango muy importante, porque Canaro era una figura mundial. Mundial era la cosa de Canaro era. Mundo. Entonces, yo no me animaba a decirle que no podíamos ir, pero yo sabía cómo era la madre de ella. No le iba a dejar a ella con 13, 14 años, no, cumplió 15 ya. Sí, yo tenía 15. Pero cuando hablamos nosotros tenía 14. Estábamos nosotros trabajando con Canaro en el astral. En el año 61, que 14 años era una nena. No es como ahora, ya 14 ya, ¿no? En esa época no era nena. Y al final, ¿qué hicieron? Fueron tres bailarines, Gloria Duarte y la mamá. Y la mamá. En el programa, yo me enteré en Japón, porque yo primero le dije al representante, y el representante me dijo, no, negrito, no te agarro. Lo que pasa es que no vamos a ir nosotros. ¿Para qué vamos a decirle al hijo que vamos a ir? Si no viene la madre de Gloria, Gloria no va a ir. Entonces, para que mejor que hable con otra pareja. Entonces el representante me dijo, no te metas en esas cosas, déjalo que lo arregle Canaro. Y Canaro lo arregló, no sabemos cómo lo arregló. Él decía, el representante nos decía que Canaro le había dicho que si nosotros no íbamos, la orquesta no iba, y que son cosas, todo que no creo. Pero sí, hay una cosa que lo hizo, porque cuando fuimos a Japón y vimos el programa, no éramos tres, dos bailarines, éramos tres. Entonces Canaro le puso a la madre como una bailarina. Y en el programa de Japón, que yo tengo en internet, fui figura Gloria Parrao, Carmen Parrao Cortés y Eduardo. Así que, mi mamá pesaba 80 kilos. Era una señora grande. Eso quiere decir que Canaro era un fenómeno. ¿Para qué te voy a contar? ¿Qué habrá dicho tu papá? No, mi papá era bailarín de tango, de exhibiciones. Así que lo que quería era justamente que nosotros podamos trabajar con Francisco Canaro y sabía que era lo que nos gustaba. Claro, pero que la señora esté bailando la esposa. Mi papá nunca se enteró que el programa lo vimos en Japón. Mi papá estaba en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese recibimiento en Japón? ¿Cómo fue? El recibimiento que tuvieron en Japón. Bueno,
El recibimiento creo que nunca más se va a volar. Hay otro muy importante, pero no llega a lo de Canaro, porque el recibimiento de Canaro en Argentina, en Japón, fue la representación de Argentina para todo lo que era Argentina estaba ahí. ¿Por qué? Porque fue que hay que darle mucha importancia a eso. El embajador argentino era Orfila. Y ese fue el que hizo todo el movimiento, porque el movimiento lo hacía para recibir a Frondizi. Quiere decir que el movimiento, además de ser Canaro, era de una manera cultural y por intermedio de la embajada, para luego recibir al presidente Frondizi con toda su comitiva. Tal es así que yo tengo la foto cuando está hablando, y la grabación, cuando está hablando Frondizi con todo en el teatro y su discurso. Habrá hablado más o menos 10 minutos y nunca dijo la palabra tango, y nunca dijo la palabra nada, ni siquiera el nombre de Canaro, ni el nombre. Este espectáculo, sí. Solamente, porque este espectáculo argentino, y es nunca tango, porque era una mala palabra. Nunca dijo la palabra tango. Viste que ahora un embajador o un ministro, qué sé yo, se rompen diciendo la cultura, el tango, lo mejor que después no hacen nada, ¿no? Pero hablan todos. Bueno, acá todo lo contrario. Sí, yo tengo la grabación. Sí, sí. Nunca dijo ni siquiera la palabra tango, ninguna cosa. Y estuvo ahí en el teatro y la apertura, lo que fue Canaro para esa época, fue introducir el tango de una manera, porque anterior a esto había ido Juan Canaro. Canaro no pudo ir y mandó la orquesta del hermano, que siempre solía hacer eso. Canaro, ya de cuando en París tenía su orquesta, cuando él se fue a Estados Unidos, dejó a los hermanos con la orquesta de él. En este caso fue Juan, y también muy buena orquesta la de Juan, espectacular, los músicos eran excelentes. Pero fue en el 54 Juan, y hasta el 60 nunca fue nadie. En el 61 fue Canaro. Desde que fue Canaro, es el movimiento del tango en Japón, nunca paró. O sea, cada año, desde que fue Canaro, cada año van dos, tres orquestas, ¿no? Todo eso fue hecho por Canaro. Y en el año 87 fue por primera vez a Japón tango argentino, que también tuvo una promoción como la de Canaro. No sería tanto, pero lo que pasa es que ya existía la televisión, otra cosa. Entonces, desde que fue tango argentino a Japón, inundó todo de bailarines. Lo primero fue Canaro con la orquesta, músicos y cantantes. Nosotros éramos los bailarines, y entonces después, cada orquesta que iba, íbamos nosotros. O yo ponía algún amigo, algún bailarín amigo, porque no podíamos ir, invitaba a alguno que vaya con alguna orquesta. O le poníamos una coreografía a los cantantes para que puedan bailar también. Pero cuando fue tango argentino, entonces eso abrió un camino para todos los bailarines impresionante. Creo yo que debe haber, no sé si debe haber, en este momento, 15 o 20 parejas de chicos que enseñan a bailar, sí, argentinos. Pero justo el viaje a Japón en el 61 con Canaro tuvo un añadido además, porque aparte de lo que es la representación cultural de la Argentina, si no me equivoco, fue la primera transmisión de la televisión color en todo el mundo. Hicimos ahí un programa, en la MHK, que fue experimental. Ni siquiera había en Japón televisión en color. Se hicieron tres programas. Una operación de cáncer al pulmón, la ópera Carmen y el show de Francisco Canaro. Para lo cual, creo yo que estábamos
si no me equivoco, fue el 25 de diciembre. Nos pasamos dentro del canal ese, que no es como ahora. Me parece que la luz ahora es fría. Y en ese tiempo la luz era otra luz. O sea que para que se pueda hacer la televisión color, inundaron de la iluminación, era una cosa impresionante. Un horno. Y estábamos en un horno. No podíamos hacer nada, no aguantamos la ropa de tanto calor que hacía en los estudios. Yo tengo una curiosidad, luego volvemos un poco cronológicamente, pero ¿cómo se preparaba ese show con Canaro? ¿Cómo se creaba lo que es la parte del baile? ¿Canaro aportaba ahí? ¿O adaptaba alguna forma el ritmo? Nosotros también éramos bailarines de folclore. Teníamos un maestro que era, se llamaba Crespo, que nos pasaba todas las danzas. Creo que sabíamos unas 130 danzas folclóricas, una época de estudio. Estudiamos mucho. Entonces cuando fuimos a bailar con Canaro, cuando Canaro tiene esa propuesta para Japón, y ya estábamos arreglados que íbamos nosotros, la cantante fue Isabel de Grana, que era una media vedette, media tenía movimiento de, sí, tenía movimiento de bailarina. El cantor fue Ernesto Herrera. Y nosotros hacíamos todos los bailes de tango y hacíamos un cuadro de una cosa de candombe que se llama Munginga, temas muy, muy populares. Y yo ponía la coreografía para nosotros y el cantor y la cancionista. Y después también hemos hecho pericón, folclore, gato, chacarera, gato y también... El pericón con la bandera japonesa y argentina. Sí. Éramos un pericón de 4 personas. Lo que había. Entonces los movimientos los poníamos nosotros. Todo eso lo hacíamos nosotros, el canal no participaba, solamente... Se da cuenta que entendía, ¿no? Nos dejaba por eso. Pero claro, teníamos todo a nuestra disposición, manejábamos todo, ¿no? Así que en eso no, nunca se metió. Siempre, a veces nos preguntaba qué tema queríamos bailar, y entonces cuando elegíamos el repertorio de acuerdo, sí, porque nosotros bailábamos una cosa media rara que casi nadie hizo. Bailamos con el Quintito Pirincho. Y bailábamos con una orquesta, con el Quintito Pirincho, y entonces hacíamos tango y también hacíamos milonga y unos tangos raros, y había un tema que se llamaba Torta Frita, que no sé ni siquiera cómo era. Que eso nos decía Canaro, a ver si podíamos hacerlo, y nos poníamos la coreografía a esos temas raros que hacía él. Bueno, en realidad Canaro era de hacer comedias musicales, o sea que creaba temas para las grandes comedias musicales de esa época, y Torta Frita era una de ellas. Sí. Una pregunta muy, muy boluda, por favor, no fíjense esto. ¿Y tu mamá me parecía? Mi mamá compraba cosas. Era la que hacía cosas, era la que hacía la Torta Frita. Pero sí que es cierto que bailaron con Canaro, luego en televisión bailaron con Pugliese, con Troilo, con Darío. Antes de eso, cuando nosotros vinimos de Japón, el que nos invitó a ir al canal, ya existía Canal 13. Ya habíamos hecho nosotros algo con Canaro, en Canal 9 y en Canal 13, antes de irnos a Japón. Y después cuando nos fuimos a Japón, el maestro Sabino, que era el pianista de Canaro, fue el director musical de Canal 13. Y él es el que nos llamó por teléfono para que nosotros fuéramos a participar de un programa que iba a ser un éxito, que fue Yo Soy Porteño. El programa ese Yo Soy Porteño es muy importante, porque ese programa estaba dirigido por un director
genial, que era David Stiver. Entonces nosotros fuimos, fuimos a hacer una prueba. Nos vio bailar ahí, ya nos contrató, pero nos vio bailar y cuando nos vio bailar nos felicitó, toda la gente, todos los actores nos felicitaron. Y él nos invitó a tomar un café y nos dijo si nosotros estábamos abiertos a aprender a trabajar en la televisión. Era una cosa nueva. Los directores eran todos de teatro, eran de cine y de teatro. David era un director integral que había hecho cine, había hecho teatro y ahora entraba en la televisión. Y era muy competitiva porque todos los directores querían hacer el mejor programa a ellos. Entonces, bueno, David fue un destacado y nosotros le dijimos que sí, que estábamos abiertos para poder aprender todo. Así que empezamos siendo bailarines, después empezamos haciendo diferentes personajes en cada semana, nos tocaba un personaje diferente. El escritor era Hughes, que también es un fenómeno. Porque también hacíamos de actores. Y por después, eso hacíamos personajes. Después hicimos de no porque actores. Solamente bailábamos, sino porque empezamos a ser de actores. Y eso es lo que nos dio, al final, eso es lo que nos dio la personalidad. Entre lo que aprendimos de chiquitos, entre la cantidad de baile que estudiamos, porque éramos bailarines de todo, no solamente de tango, con lo que nos enseñó Márquez, el Tin, todo lo, bueno, haber nacido en un barrio de tango ya te da una ventaja bárbara. Y después sumar la parte actoral, nosotros hacíamos cada semana un personaje diferente, primero bailábamos, cambiando de ropa, cambiando de personalidad, después actuábamos, teníamos letra, texto. Y bailar también de diferentes formas. Entonces eso te va dando una personalidad que bueno, eso es algo, la suerte, ¿no? La suerte de tener grandes maestros. Sí, y fue el Yo soy porteño. Yo soy porteño fue ese cinco años de cinco Martín Fierro, cada año ganábamos. Y también ganábamos Martín Fierro, Yo te canto Buenos Aires. En esa, pues Yo te canto Buenos Aires era Canal 11 y ahí trabajábamos con todas las orquestas. Nosotros ya habíamos bailado con Canaro, ya habíamos bailado con Darienzo en la radio, al mismo tiempo que bailábamos con Canaro, bailábamos con Darienzo. Habíamos bailado con otras orquestas circunstancialmente en distintos programas, porque nosotros teníamos un contrato en Canal 13 que era Yo soy porteño más un espectacular por mes. Hacíamos Casino Pío, el show de Pinocho, el show de Antonio Prieto, el show del mediodía, distintos programas que eran muy famosos. Nosotros hacíamos, después cuando hacíamos Yo te canto Buenos Aires, bailábamos con todo, teníamos un ballet, ahí teníamos un ballet. Cuando hacíamos esos programas, yo creo que estábamos en la semana, por lo menos tres o cuatro veces por semana, bailando en cada programa de televisión. Era una locura. Era muy... Y había cuatro canales, nada más. En ese entonces, pues, claro, Canal 9, Canal 7... ¿En esa época podían vivir del tango ya? Sí, siempre. Sí. Sí. Yo me acuerdo que leí algunas cosas, que por ejemplo vos trabajabas en una... tienda bueno, de zapatos trabajé. Y que dormías poquísimo porque sí. Pasaba la noche en la fila. No, pero trabajaba porque mi mamá no creía que yo podía ganarme la vida con el tango. No existía uno que se gane la vida con el tango, no existía. Nunca antes de nosotros una persona no podía ganarse la vida con el tango. Entonces mi mamá me decía, hacé lo que quieras vos, pero no dejes de laburar. El laburo, no vas a cambiar el laburo por el tanguito porque te vas a molidear. Y así yo laburaba en Yo soy porteño, en Grandes Valores, no, bueno, en todos los canales. Así que le estoy contando, hacía 3 o 4 programas por semana.
y tenía que laburar. Y iba a laburar. Yo dejé de laburar cuando nos casamos. ¿Por qué? Porque tampoco por lo que nos casamos, sino porque viajamos. Claro. Cuando nos casamos, nos fuimos de gira. Entonces, no podíamos ahí, salir solos si no nos casamos. Sí, ahí ya mi vieja me dejó. Sí. Pude dejar de la... Pero de hecho, cuando se fueron a ganar a Japón, ni siquiera eran novios por entonces. No, éramos novios. Sí, era muy chiquita, yo tenía 15 años. Bueno, pero enseguida nos pusimos de novio, ¿eh? ¿Cómo fue tenía eso? 15 años cuando me puse de novio. Porque esa historia también es muy linda. Sí, bueno, era terrible, ¿no? Porque mi mamá no tenía que saber que estaba de novio con un muchacho de 25 años, milonguero. Que yo tenía 15 años, que era muy jovencito. Así que tardé 2 años en decirle a mi mamá. ¿No se dio cuenta? ¿Por qué insistía? No, porque ella estaba en el medio siempre. Éramos unos novios raros, ¿viste? En esa época nunca salíamos juntos, siempre estaba mi mamá en el medio. Bueno, pero esa cosa infantil, un noviazgo infantil, no sé. Eduardo me decía, pero hay que decirle a tu viejo que somos novios. Bueno, cuando le dije a mi mamá, me dijo, yo te voy a poner en un colegio de monjas, porque no quiero esto. ¿Cómo te pones después? Un escándalo bastante importante. Y se enteró mi papá, que lo quería muchísimo Eduardo, por supuesto, porque conocía a la familia y lo conocía desde chiquitito. Entonces, y yo lo voy a arreglar esto. Se fue con Eduardo y con mi tío, que era amigo de Eduardo, mi tío. Se fueron a un café a conversar qué era lo que pasaba y me quedé yo en casa con mi mamá y mi tía, a ver, esperando a ver qué pasaba. Mi mamá no quería saber nada. Pero cuando llegaron, mi papá abrió la puerta y dice, Carmen, le dijo a mi mamá, desde hoy Eduardo viene, entra a casa como novio de la nena. Y entonces ahí, bueno, comenzó a ser realmente un noviazgo que nunca mi mamá se separó del lado nuestro hasta que me casé. Porque yo te la entrego así, pura, santa, limpia. Era así. Era una cosa que ahora no parece de otro mundo, pero las chicas que tienen mi edad habrán pasado por eso. Incluso Pateona, ¿vos ibas a las milongas? Yo iba, no, mi papá era, estaba en la comisión de un club de Club Piraña y yo iba con mi mamá, mi papá, toda la familia, y íbamos a bailar ahí, porque mi mamá nunca me dejó ir a la milonga, no, hasta que después que nos casamos y entonces ya iba a la milonga con Eduardo, pero no, yo no era milonguera, mi mamá me tenía, no sé, me tenía con las esposas puestas. Y una pregunta, habiendo bailado con estas grandes orquestas, haciendo shows, después cuando iban a la milonga y bailaban con esas, con las grabaciones de esas orquestas, ¿lo podían sentir de otra manera distinta o podían reconocer cuál se adaptaba mejor a los bailarines? No, eso es, depende de cada tango. Una orquesta tiene la representación de un tango y un estilo, otra orquesta te gusta otro tango y otra forma de tocarlo, así que eso es un estado de ánimo. Creo que vos, cuando llegás, nosotros cuando llegamos a una milonga y lo que hacemos es escuchar eso y bueno, sabemos que nos gusta tal o cual orquesta, tal tango por esta orquesta, tal tango por esta orquesta, tal tango por esta orquesta, me parece que es lo normal, no cambia. Sí, por ahí en una de esas, si son tangos que bailamos nosotros, que estemos acostumbrados a bailar todos los días, bueno, tratamos de no bailarlo porque eso es como laburar. Así que, yo, por ejemplo, Queja o Bandoneón, trato de no ser, tantos años bailé Queja o Bandoneón, es un tangazo y lo bailamos todavía. Pero cuando aparecen esos tangos que bailamos así, no, yo siempre le digo a ella que uno cuando va a la milonga no va a laburar, va a divertirse. Así que ni miro mucho qué hacen los demás para criticar, no me gusta. Me gusta ver cuando uno... yo veo, por ejemplo, si baila
una persona mayor, un estilo de antes, eso me fijo porque en eso yo reconozco los estilos de los tiempos anteriores. Entonces, cuando veo que hay personas que bailan estilos diferentes, eso me gusta y hasta sé por qué es porque todavía no se separaron de la señora. Los que se separan tienen que aprender a bailar de nuevo y tienen que bailar como baila la mujer ahora, ¿no? Entonces, pero los que siempre vivieron su matrimonio van a bailar a la forma que aprendieron, y en una de esas son de los años 30, estoy hablando cuando es gente grande, bailaron de pibe y siguen bailando siempre más. Si ustedes son bailarines, en esa época no se cruzaba. Y se van a dar cuenta cuando miran a un bailarín de esa gente mayor que no cruza. Que el cruce es una cosa de los años 40, y entonces los que mantienen su matrimonio no tienen por qué cambiar de forma de bailar. Baila siempre con su señora, baila su señora. El que se separa tiene que... Justo hablando de lo que tango, yo chequeé alguna información y las clases que dan en el tango estilo. ¿Cuáles son? Porque además vos, como historiador, también nos los podés explicar muy bien. Para vos, ¿cuáles son los estilos de tango que existen en cuanto a baile? Los estilos de tango que existen, el primitivo es del barrio de lo que es hoy Parque Patricio, eran los corrales viejos. El Buenos Aires llegaba hasta donde hoy es la calle Pirredón, Plaza 11. Toda esa franja era hasta donde llegaba más o menos Buenos Aires. Después ya empezaban quintas, grandes mansiones, quintas. Y entonces ahí es donde estaba el colegio Bernasconi, no sé si lo conocen. Bueno, esa era una quinta. Lo que es el colegio Bernasconi y el hospital Cerdá era una quinta fabulosa, donde está frente de la cárcel, por ahí que hay una placita en la calle Caseros, era la casa de la familia de la señora de San Martín, de Mercedes. Bueno, ahí tenía una quinta también, que después cuando fue la peste amarilla, esa que se me llamaba la peste amarilla, en el año 1887 se sepultaron ahí 13.000 muertos. No era un cementerio, pero fue un cementerio. Sí. Y bueno, todo, por ahí está el Muñiz, está el hospital Muñiz, toda esa zona. Era una zona todo de corralones, todo de caballo era. No estamos hablando de esta época, sino de la época de los carros, de los caballos, los corralones. Y estaba, donde ahora es Parque Patricio, estaban los corrales viejos, le llamaba, que era donde se faenaba toda la carne, toda la cosa, venía el ganado por distintos lugares. El puente Alsina, y entonces venía la Diagonal, que es Arma Fuerte, antes se llamaba la calle de la Arena, porque era de arena. Bueno, y todas esas zonas, atrás de esa zona, donde vivíamos nosotros, era toda esa zona donde vivíamos nosotros. No en esa época, ¿no? Era el barrio de las latas, decían ahí, el barrio de las latas, y tenía un ambiente, diríamos, como ahora podría, y más, no era lo mismo, pero era como una villa. Entonces todo ese lugar, todos esos espacios, como se manejaba plata, entonces terminaban de cobrar la plata ahí, los que traían las redes, y salían a gastar en los boliches, que iban a jugar, iban a tomar unos tragos y tenían
tenían una chica que lo atendían y así se, era la forma de divertirse. Y las mujeres del barrio ese, de ese barrio donde nosotros vivíamos después, eran las que se animaban a bailar el tango, porque siempre se dice que el tango era prohibido. En realidad era prohibido para las mujeres. No era ningún prohibido, porque los tipos iban al cabaret a bailar con las minas del barrio de La Lata, a las academias a bailar con las minas del barrio de La Lata, y dejaban a las mujeres en la casa y les decían que estaba prohibido, pero ellos se iban a bailar. Es así todavía, ¿no? No quería que bailen las señoras. Las mujeres no, para las mujeres estaban prohibidos, pero para los hombres todos aprendían a bailar. Y tal es así que a Europa, a París y a todos esos lugares, el tango lo llevó la gente de la alta sociedad. ¿Quién iba a irse a tomar un barco? 3 meses que te tardaba en un barco para... ¿No? Entonces, ¿qué iban? Los de la alta sociedad aprendían en las academias, tenían algún bailarín amigo, lo llevaban al bailarín y ahí daban clase en Europa y hicieron que el tango sea famoso en todo el mundo. Y después entonces viajaron las orquestas y después viajaron los cantantes. Junto con las orquestas viajaron algunos cantantes, músicos, pero en realidad los que hicieron todo el movimiento del tango fueron la gente de los que iban a estudiar, los chicos jóvenes que iban a estudiar o que iban a hacer negocios y aprendían a bailar tango, a bailar tango en la academia o en los cabarets, y después se iban, algunos se animaban a ir al barrio de nosotros, pero era difícil. Era difícil ahí, claro. Ahí podían tener alguna, por ahí en una mesa ganaban un par de minas, pero se podía ir mal. Así que bueno, es el barrio de Las Latas, y los corrales viejos fue donde se hizo el primer estilo, que era lo que hablábamos, el estilo ligero. ¿Por qué era el estilo ligero? Porque es un baile que, si bien se bailó en el centro cuando comenzó, los que lo bailaban eran casi siempre, casi por lo general, en las orillas. Y en las orillas estaba todo el baile, el tango siempre fue una cosa de la juventud, de los chicos jovencitos. Así que en las orillas estaban ahí los jóvenes que bailaban, después empezó a bailar en los carnavales. Las cosas se hacían los carnavales en los teatros grandes, y entonces podía entrar un tipo que no era de la alta sociedad, se podía mezclar en un baile de esos, y ahí lo veían bailar los jóvenes, y cuando lo veían bailar los jóvenes se interesaban por eso, por el tango, por abrazar masiva, pues, ¿no? Y ahí, bueno, las mujeres del barrio de Las Ranas o del barrio de Las Latas eran las que se animaban a bailar el tango. Hasta después laburaron de eso, se dedicaron a enseñar, se dedicaron a acompañar, eran las que contrataban en los cabarets para que bailaran con los tipos de guita que decían que el tango estaba prohibido. Pero estaba prohibido para las minas nada más. Para mí de ellos. Y así se fue multiplicando. Hay todavía bailes de carnaval en esa época, que se hacían romerías también, se hacían cosas. ¿Tenía una... esa época? ¿De qué época estamos hablando? De 1800. Estoy hablando de 1850, 1860, 1870. Esa época fue la época de creación del tango, la época de que todavía podía haber tenido confusión con otras danzas, con la habanera, con el minué, con está todo mezclado, con el chotí, con todas esas danzas que de ahí fue generando, que se fue generando la coreografía del tango, se le fue dando vida,
Y lo que se distingue del tango es la manera de abrazar a la mujer que tiene el hombre. Porque antes había algún vals o alguna música, la polca también tenía una cosa medio abrazada, pero era a una distancia muy grande. Y esto fue por la forma de interpretarlo, por la forma de marcar, pues la necesidad de que esa marca fuese más ajustada, más apretadita. Y eso, con eso se le fue dando la forma al tango. Cuando la orquesta, porque después está lo musical, en ese momento eran tríos, cuartetos, una cosa rápida, ágil, y tenía una semblanza española en su comienzo. Después, sí, porque acá venían muchos espectáculos, sí, muchos espectáculos españoles que se hacían en los teatros con figuras. El compadrito era como un chulo. Y después, nada más que en vez de una boina tenía un sombrero, porque lo usaban para el campo. Pero tenía una cosa así. Y era alegre, muy alegre, muy alegre, muy divertido, muy sensual. Y después se hizo más pesado cuando empezó a tocarse ya quintetos y sextetos. Y empezaron a agregarle instrumentos más complicados. Entonces ya en el 900 el tango se hizo muy, muy pesado, más lentón. Sí, y ahí entonces el estilo de baile se convirtió en el canyengue. Ahí entonces más al piso, más juntos, más canyengue, así fue el estilo de baile. Después... Perdón, usted le interrumpo, ¿el canyengue no tiene como el apile más en la cadera? No, mira, todo lo que es puesto, no, pero yo te digo así, no hay ninguna figura que marque cómo es el tango. El tango vos tenés que estar tomado la mano y abrazado. Después si uno le pone abajo, el otro pone arriba, el otro, eso no tiene nada que ver con el tango. Perdón, pero si estás hablando de que canción era un modo, ¿alguna particularidad diría de la pisar a tierra? Todo lo que es, una cosa es lo ligerito, lo ágil, lo alegre, del estilo polillero. Una cosa es Darienzo, otra cosa es Pugliese. Más o menos para que lo entiendas hoy. Eso es. Cuando los músicos no podían tocar el bandoneón, era muy rápido, o sea, antes era la guitarra, la flauta y el violín. Era todo fácil. Cuando lo encajaron el piano, el bandoneón, y que se empezaron a tratar, cambió. Y cambió el bailarín también. Claro, 2x4, terminó, claro. Y empezó el 4x4. Cuando terminó la parte, cuando la orquesta se hizo más pesada, y el baile se hizo bien canyengue. Canyengue es una forma de decir. Canyengue es una forma de caminar. Te lo voy a hacer porque vuelvo. Me voy a poner un saquito gaito así. Así, ¿ves? Una cosa es que un tipo venga caminando así. ¿No? Y otra cosa es que aparezca el canyengue. Ese es el canyengue. Entonces, eso es la forma de bailar, es el cuerpo, la forma de interpretar, de poner el cuerpo. Después vino de Europa el tango salón. El tango salón es una cosa que permitieron acá porque venía de Francia. Y como todos, viste, todo lo que viene de Europa es mejor. Entonces, aceptaron que una orquesta, no era fácil, que es en la alta sociedad,
que permitieran la orquesta. Aceptaron que pudiese haber un estribillista que diga dos palabras sin hacer ninguna cosa rara, pero el baile no. El baile no lo aceptaron. Entonces, ¿cómo bailaban? Como si fuera un vals, lejos y liso, derecho. Si hacían un firulete, lo echaban. Entonces, así nació el primer tango salón, diríamos en los años 25. 20, 25 aparece el tango salón. Eso no era lo que se bailaba en las orillas, no era lo que se bailaba en el centro y no era lo que se bailaba en ningún lado. Lo único que había era que tenían que estar de smoking, bailando con la nariz para arriba. Y claro, bailaba así. Entonces era una rascada, pero se llamó así. Después, el baile ese canyengue se convirtió en un baile de academia que podríamos llamarlo un baile familiar. Como bailaba tu hermana, como bailaba tu viejo, como bailaba en los clubes, en los lugares de barrio, donde se empezó a... Porque tampoco los conventillos no permitían bailar con figuras ni nada. Entonces había un baile familiar. Uno, dos, tres, cuatro, una vueltita, una otra, cuatro, no, una cosita así. Bailaba simple, sencillo, así se decía. En todo el mundo se bailó así, el baile familiar. Y después, en los años 40, vino el tango cruzado. Lo que yo le estoy diciendo, que cuando un hombre grande que baila sin el cruce, por lo general, porque baila siempre con su misma mujer, baila sin el cruce. ¿A cuál cruce te refieres? Al cruce de la mujer. El tango tiene cuatro pasos. Cuatro pasos. ¿Cuáles son los cuatro pasos? Primero te lo voy a hacer así. ¿Ves? Como bailaría un hombre grande. Baila, y jubila. Cuatro pasos. Así. Ton, 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 y jubila. Ton, 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 y jubila. Siempre hace eso. ¿Cómo lo hacen los del canyengue? En vez de hacer los cuatro pasos así, si es el orillero, hace así. Y es el canyengue, hace. Son cuatro pasos. Cuando vino el año 40, la mujer, en vez de estar de este lado, cambió de posición. Y entonces, los cuatro pasos, eso, que la base son estos, ¿no? Abre, pasa por atrás, abre, pasa por adelante. Siempre lo mismo. Por más que le dé vuelta. Los del año 40 lo pusieron acá. Este es el que abre, este es el que pasa por atrás, este es el que abre y el que cruza. Ese es el cruce. Y ahí nace el cruce. Las cosas que están con el cruce. ¿Está? En el año 1914, cuando fue Canaro a Estados Unidos, dijo, no, en el 24, 26, cuando fue Canaro decía siempre, basta que hagan los tres pasos y junten, dice, uno, dos, tres y junten. Después hace cualquier cosa, querés hacer un 8, haces un 8. Después seguís 1, 2, 3 y juntas, lo mismo. Está siempre así. Los chicos, la juventud, hizo que la mujer, en vez de estar en esta forma, se ponga de costado. Y arriba, ahora pasa por acá y ahora cruza. Entonces ahí empiezan todos los ganchos, empiezan todos los giros. Todas las cosas que antes tampoco se podían hacer porque la mujer tenía la vestimenta más larga. En esa época del 30 para adelante, la mujer acortó el vestuario y el hombre entró entre las manos. Entonces,
entiendo cómo es, más o menos. Sí, como estamos ya en el límite de tiempo, yo quiero aprovechar lo que comentaste sobre el vestuario de la mujer, porque me parece muy interesante que muchas veces el vestuario determinó el tipo de tango que se hacía. Vos comentás, por ejemplo, que el origen de los giros tenía que ver justamente con el tipo de vestuario, ¿no? Claro, de la época. En los años 40, la mujer puso acá y después subió más, pero primero levantó, porque estamos hablando del tango, del nacimiento del tango, la mujer usaba la ropa hasta el piso. Entonces, cuando usaba la ropa hasta el piso, no se podía entrar con piernas, ganchos y qué sé yo. Recién cuando la mujer agilizó eso, le mostró más de los tobillos, empezó a mostrar esta parte tan linda, es donde ahí los muchachos se entusiasmaron y dijeron, y ahí le empezaron a dar. Y ahí todavía a eso, del pista, hace falta el estilo fantasía, que el estilo fantasía es de los años 40-50, creado en la pista de baile. No es uno, el estilo fantasía no es un estilo del escenario, es un estilo de la pista. Entre los muchachos más grandes que sabían bailar más en las prácticas, entonces se ponían a hacer firuletes, siempre tango, vamos hablando del tango. Porque yo veo que ahora, en estos momentos, como también es otra forma, otra juventud y otras cosas, los jóvenes de ahora incluyen en el tango movimientos de otras danzas. Y entonces lo disfiguran el tango, porque la tiran para arriba, para el otro lado. Es una cosa rara que no tiene nada que ver con el tango, que emplean movimientos de otras danzas. ¿Cómo la gente lo aplaude cuando tiran la mina para arriba? Más lo van a aplaudir si la deja caer. Pero como ven, cuando van con el aire que lo aplaude, los mismos milongueros lo aplauden. Entonces te da una cosa, te impresiona por decir cómo. No bailan el tango y lo aplauden. Bueno, no sé por qué, pero siempre es así. No quiere decir que está mal. Son cambios que hay, ¿no? Siempre, antes era aplaudida cuando la apretaba mucho y ahora la aprieta, en vez de apretarla mucho, la tira para arriba. Pero siempre tiene un gusto, ¿no? Tiene un gusto especial la forma de hacerlo. Lo que pasa es que tienen que aprender el tango, porque los chicos jóvenes vienen de otras danzas y antes de aprender el tango están bailando en un escenario, representando una cosa que no saben. No se comieron 10 años de pista y después fueron al escenario, sin pasar por la pista, porque por lo general algunos no saben bailar en una pista, sin comerse ese garrón de esa cosa de bailar en la pista, suben al escenario y bailan. ¿Cómo lo aplauden? Y la tiran. Pero en realidad están aprendiendo. Después, cuando se den cuenta cómo es el tango, ya van a pasar dos cosas: la mina va a estar más gordita, no la van a tirar, y la van a hacer todo a tierra. Sí, porque todo pasa, ¿no? Como es una cosa de los jóvenes, todo pasa. ¿Vos habías dicho alguna vez, si no recuerdo mal, que para formar una pareja de tango, una pareja de verdad, tiene, por lo menos tienen que trabajar 5 años juntos, ¿no? No, 5 años. Para ser pareja, primero. Y si no, te fijas. Andá a ver una exhibición cualquiera, van a bailar, se pone el chico de un lado y la mujer del otro, pone la música, los dos van fuera de música, encima no solamente que van los dos fuera de música, sino que van en distinto tiempo, o sea que uno hace ta, 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 y el otro hace ta, ta, con la misma música, la misma distinto. Eso lo ven todas las exhibiciones. No hay una exhibición, porque no sé, como los chicos de pista, yo le estoy diciendo eso, ¿no? Fíjense, porque estas cosas son muy importantes. Nosotros estamos hablando de un tango de pista, del tango de la milonga. Y estamos hablando de que el que no sabe el tango de la milonga se anima a subir un escenario y revolear la mina. Pero no tiene el sentimiento del tango, solamente tiene la cosa de que la chica subió otros bailes. Claro, otros bailes. Pero no tiene nada que ver la corrobación con el tango, ¿eh? Es una cosa. Vos podés hacer la cosa más linda del mundo sin hacer acrobacia.
Pero bueno, mientras los milongueros lo aplaudan, está bien. Termina de hacer eso, hacen esto que yo te digo. ¿Por qué hacen eso que te digo? Porque un bailarín de pista, lo peor que puede hacer es separarse. Cuando se separan, lo hacen mal. Entonces, lo que tiene que hacer es, desde que comienza la música, bailar juntos. Y entonces lo hacen bien. Eso lo hacen bien. Pero si yo veo que la chica está ahí, comienza el tango, empieza tum, 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 una tum, 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 el otro va contento, el otro va despacio, con la misma música. Entonces que empiece junto. Y que después que bailen ahí como les haga. Eso me parece a mí que es muy notable. Y también es muy notable que los chicos, los bailarines de pista, no sepan soltarse. La mina te clava la nariz acá, y está siempre con la nariz acá. Y ahora uno con el codito por acá, no sé qué agarra. Entonces lo que estaba hablando recién, no sé quién fue que me preguntó, Pisoto, vos me preguntaste dónde está la mano. No tiene nada que ver la mano. ¿Por qué? Porque un tipo puede ir con la mano acá o con la mano acá. Está haciendo un personaje. Si yo agarro y digo, soy un compadrito, me pongo la mano acá y bailo con la mano acá, parezco un compadrito. Y si yo pongo la mano acá, parezco mariquita. Entonces, la mano es circunstancial. Y está la personalidad ahí. Entonces, uno lo primero que tiene que saber es dónde está su personalidad, qué es lo que va a hacer. ¿Se acuerda que yo le dije cuando mis amigos me vieron bailar así? Me dijeron, no bailes así porque es como un traje de los tuyos. Vos tenés que tener una personalidad y esa personalidad es lo que te va a dar en el futuro la creencia de las cosas que vas a hacer. Vos tenés que saber quién vas a ser, qué vas a hacer. Y los chicos de pista, los que no pueden, es separarse, porque no trabajan bien cuando está separado. Trabajan bien solamente cuando tienen la nariz de la mina acá. Pero esas cosas, cuando vos querés ir al escenario y sos una persona de pista, tenés que practicar, tenés que ensayar, tenés que trabajar y tenés que saber dónde poner las manos cuando te soltás. Si vos te soltás de una chica, es muy posible que esas chicas que las tiran para arriba saben más que los muchachos dónde poner la mano. Si una chica que estudió baile, va a poder poner trabajar los brazos, la cabeza. En cambio, el menonguero baila así y cuando se separa, no sabe si tiene que poner la mano en el bolsillo, si la cabeza se pone, si los ojos lo tiene que poner cruzado, dónde van los brazos. Todo eso hay que trabajar. Todo eso hay maestros que se lo pueden enseñar. Lo que pasa es que esto es tango. Entonces, cuando vos vas a estudiar tango a una academia de danza moderna, nunca te van a enseñar la verdad. Te van a enseñar una cosa que no es tango. Pero, bueno, para el tango debería haber una escuela especial para tango, con maestros especializados en eso. Y es muy bueno que haya en la escuela, para que los chicos puedan en las escuelas, desde chiquitito, aprender el tango. Porque a nosotros nos robaron el tango. Cuando vino la época del rock, vos te debes acordar, sí. Venía la época del rock, yo le dije yo que estaba con el team, hicieron un baile a los 14 años cuando estaba prohibido. Y yo digo, ¿por qué hacer un baile a los 14 años? Yo tendría 17, 18 años, 20 años, y veía que había los pibes a los 14 años bailando. Y todos les pasaban música. Se llamaba, tenía un nombre eso, una circular, no sé cómo le decían, y no le ponían ni un tango. Así crecieron los que ahora son directivos del país. Los que tienen esa edad, ahora, crecieron bajo esa música sin escuchar ningún tango. Y nosotros éramos los viejos de 20 años que bailábamos tango, se lo metieron en la cabeza. Pero no se lo metieron en la cabeza por nada, se lo metieron en la cabeza para vender el hollín, las zapatillas, las películas, los discos, para hacerle los ídolos, para hacerle todo lo que escuchamos ahora de tanto el rock nacional. Si nosotros escuchamos que alguien dice el tango americano, ¿qué pensamos que es? Es lo mismo que el rock nacional. Sí, pero yo digo la verdad.
No importa que lo haga con mi hijo, yo no le voy a prohibir a nadie que lo haga. Se lo impusieron, como yo te estoy contando, pusieron a la gente de 14 años a que baile la música sin ningún tango para hacer el negocio. Entonces lo bueno ahora, que es que nosotros, que el gobierno, que alguno que se dé cuenta, ponga cómo enseñarle a los chicos en el colegio el tango simple, de pista. Y no para que se haga tanguero, para que conozca su música. Cuando conoce su música, después que haga lo que quiera, si le gusta el roll roll, si va a ver chamamé, chamamé, y si hay otro que le va bien los redonditos ricotas, no sé cualquiera, no importa. Pero la cosa es que primero conozcan su música. Cuando lo agarran de pibe, entonces si ahí conocen su música, eso va a ser una ventaja para que cuando vayan nuevos directivos del país, sepan dónde vive, sepan cuál es la música que le corresponde. Me parece que eso es lo más nacional, una cosa... Si no dejás a Eduardo, te lo voy a... ¿Me da tiempo un ping-pong rapidito? ¿Puedo? Sí. Siempre termino, tengo una pregunta con un ping-pong de preguntas. Lo tiene que ser muy rápido, porque nos dejan 5 minutos más. Una pregunta. Está bien. Derechito, ¿eh? ¿Sí? No pongas cara de susto, que es fácil, ¿eh? Empiezo, Gloria. Un tango. ¿Un tango que me guste? Me hiciste una pregunta muy difícil, porque hay muchísimos tangos que me gustan. Uno. Ese. Nostalgia. ¿Eduardo, un tango? Un tango, uno, el de Mariano. Vale. Uno. Una orquesta. Yo soy fan del Puerto. ¿Gloria? ¿Un cantor? Jorge Valdés. ¿Eduardo? Gardel. ¿Un ídolo, Gloria? ¿Un ídolo? Carlos Gardel. ¿Un ídolo de qué músico? Cualquiera. ¿Un ídolo? Vamos a decir uno que está vivo, Mariano Mores. ¿Una pista de baile? Tengo que decir Zúndela porque voy siempre. ¿Gloria? ¿La pista de baile? Mal. Ah, bueno, claro. Siempre al lado de Eduardo. ¿Un sueño por cumplir? ¿Un sueño por cumplir? Bueno, ver a mis hijos realizarse. ¿Vos, Eduardo? Si hablamos de la música, ver a la juventud bailar. Yo hago la pregunta y lo pueden llevar al campo que quieran. ¿Una superstición o un fetiche que tengas? Que sea campeón Huracán. Eso sería más. Por lo menos que no se va a dar el fetiche. ¿Una superstición o un fetiche? Si tenés, si no, no. No, que todo siga adelante bien. ¿Tu mayor virtud? ¿Tu mayor virtud? Virtud no me considero virtuosa. No, todo el mundo tiene que ser así, ¿no es cierto? Sincero, tener buenos sentimientos. Bueno, pero la virtud es de lo que decís yo. Bueno, a ver, la mayor virtud de Gloria. Ser madre. Y Gloria, la mayor virtud de Eduardo. La mayor virtud es ser Eduardo. Y ahora, el peor defecto de Eduardo. ¿El peor defecto? El peor, nada más. Me gustan mucho las mujeres. Eso es una cosa normal. ¿Y Eduardo, el peor defecto de Gloria? El peor defecto de... Está la neumonía. Eduardo, ¿qué le falta al tango de hoy? Cortito, ¿eh? Incluir la juventud. Gloria, ¿vos qué pensás? ¿Qué le falta al tango hoy? ¿Qué le falta al tango? No, para mí no le falta nada al tango. ¿Y pensás que le sobra algo? No le sobra. Está ahí, es la época del tango, incorporado la gente que viene de afuera, que puede gozar del tango. Y yo creo que hay juventud en el tango, lo que pasa es que es muy mínima. Sí. Eduardo, ¿qué le sobra al tango? Mira, le sobra emoción, le sobra... es muy difícil que una persona entre en el tango y después
se desentienda. Cuando uno entró en el tango, se enamora del tango. Entonces, esa es una gran virtud. Y creo que lo aprenden más los de afuera que los de adentro. Así que, si tengo que decir qué le falta en este momento, es reconocer la nacionalidad del tango. Porque, sí, bueno, eso de la difusión está en la parte comercial. No, la difusión es una cosa comercial. ¿Qué le falta? Por ejemplo, está mal difundido, pero le gusta más a los extranjeros que a los argentinos. Entonces, el argentino tiene que saber. Algo está mal. Claro, porque el argentino no quiere las cosas de ellos. Entonces, primero tiene que saber qué es de ellos y después va a haber buena difusión. Sigo, ¿escenario o pista? Para mí siempre, para mí es la pista, para la Gloria el escenario. ¿Escenario o pista, Gloria? Escenario. Escenario. Eduardo, ¿arriba o abajo? En sándwich. Gloria, ¿arriba o abajo? Abajo. ¿Taco punta o punta taco? Punta taco. Taco punta taco. Voy a volver a ver. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron en la vida? Cortito, ¿eh? ¿El mejor consejo que me dieron? Es muy difícil saber cuál es el mejor consejo. Pero uno de los consejos de los que hablamos es el que mi mamá me decía: no vayas a dejar el laburo por el camino. Para terminar, Gloria, ¿qué consejo le darías a la gente que ahora quiere dedicarse al tango de una forma u de otra? Bueno, yo pienso que la gente que se quiere dedicar al tango, lo principal es que lo tome con mucho amor, con mucho cariño, y que así se logran las cosas en la vida, ¿no? Cuando uno pone todo lo de uno en algo que desea con mucha fuerza, sale adelante con alegría y felicidad. Bien, pues hasta aquí hemos llegado porque ya se nos fue la hora. Quiero decir una cosa, chiquitita. Hablamos de Canaro, hablamos de D'Arienzo, hablamos de Troilo, hablamos de toda la gente que impuso Pugliese. De toda esa gente que impuso su música, su personalidad. Y lo que hizo Canaro Japón fue fabuloso. Y también quiero reconocer a todos nuestros compañeros de tango argentino, que crearon una expectativa tanguera en el mundo entero. Juan Carlos Cofes y María. Quiero reconocer a Nelly Di Nelson, quiero reconocer a Carlito Rivarola con Mari Carmen, quiero reconocer a Mayoral y Sara María, a los Dinsen, Virulazo y Elvira. Bueno, entonces, para todos esos que en Broadway se quemaron las pestañas y que hicieron que el tango brille en el mundo,